Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de dato que se llama Comp3 o Computational 3, como el anterior que hemos visto que es el Comp. Ahora vamos a, a ver uno que se llama Computational. Este, vamos a irnos a nuestro Cobol. Eh, primero vamos a irnos a nuestro JCL. JCL. Eh, lo único que cambié en el JCL fue la longitud de registro. Ahora tenemos una longitud de 200. Este, en el archivo de entrada, he agregado, es, he agregado eh, dos campos más para explicar lo que sería el COM3. Este, tenemos los campos más tenemos lo que es el ed. si le doy Edson Edson este vamos a ver Que tiene en la posición 46 un espacio y después en la posición 47 y este 48 tenemos algo como un comp, ¿no? Se parece es muy parecido a lo que es un comp este nomás aquí el COM3 eh, se llama así Com3 vamos a verlo un poco en el COBOL esta posición que es la 47 me voy al COBOL Creo que tengo aquí tengo en el cobol tengo un tag agregué un tag de que cambios de using el com3 también conocido como el package decimal format este el chg002 es para identificar los cambios en el archivo de entrada agregué estos cambios Sí, el PRT sequence, el PRT sequence, este es el que vimos en el archivo de entrada, que es el de este, en el que está en la posición 47 a la 48. El PRT sequence, si se fijan, dice un numérico de 3.3. 3. Este es, significa que este campo está empaquetado ok entonces significa que este valor el 93 con 3, 3 eh, mi campo viene eh, empaquetado entonces lo que vemos aquí dice 93 lo que vemos aquí es un empaquetado este que está empaquetado que está empaquetando en este caso tenemos la parte así como este es el byte. Este es el segundo byte. En el primer byte tengo 0, 0. ¿no? Entonces, mi número se leería de esta manera: la parte de arriba sería esto. Entonces sería 0. Después sigue la parte de abajo, 0. Después eh, leo la parte de arriba del segundo byte, que sería 1. Ok. Y lo que sería el signo. Como en COM3 eh, puede manejar signo, eh, esta parte de abajo del último byte eh, marcaría signo. En este caso es SF, significa que es absoluto, o sea que no tiene signo, no es positivo ni negativo, sino que es un número absoluto. ¿okay? Entonces, mi número eh, ya representado en formato. Eh, en un formato, digamos, como un formato son decimal que así se le llama, a como estos números que traen f1, f2, f5, se les conoce como son decimal. Entonces, este número es este, ¿no? Tengo que yo tengo 001, ¿no? Este sería mi valor. No es que, como yo lo tengo en un COM3. Yo en mi cobol le estoy diciendo que son 3 <coughs> tres, de 3 tres, tres dígitos, ¿no? Entonces por eso yo veo aquí que sería 1, 2, 3, que sería el 0, 0, 1, y la última parte que sería el signo, ¿no? Entonces son tres dígitos y yo estoy viendo en mi cobol que dice con 3, que eso es con, como empaquetado, ¿no? Pero en realidad Ahora si yo aquí Lo que estoy viendo es que esos tres dígitos Se representan Aquí en, en dos bytes O sea Solo en dos posiciones Que la, es eh, la 47 y la 48 Entonces lo que hace el COM3 es como Empaquetar el El dato Para poder almacenar mayor información En un En un, en un Digamos en un almacenamiento más comprimido es lo que hace, entonces ahora si yo voy al otro, aquí dice 002, entonces mi número es 002, ok. El otro es 003, igual 003, el otro es 004, 005, ok. Entonces es una secuencia de números que me está poniendo, en, pero en COM3, y que esos COM3 están ocupando un espacio de 2 bytes en mi archivo aunque yo digo que aquí aunque yo estoy diciendo en mi code que tengo una longitud de 3 pero como es com3 com me está ocupando este un, un espacio de 2 bytes hay una fórmula para sacar el espacio cuánto espacio me está ocupando en mi registro en mis archivos de salida se llama length igual a n más 1 entre 2 entonces el n sería este. Que yo tengo 3 más 1, 4 entre 2. Eh, sería 2. Ok. Entonces 2 bytes me ocuparía en ya almacenarlo en un archivo. Ese valor. Ok. Si queda como 2.5 se redondea. Entonces quedaría 3 bytes lo que ocuparía. Ok. Entonces... Este es el que vemos aquí como formato en COM3. Ahora tenemos otro eh, campo que es el PRTPLL, que más que nada es Profit or Lost. En este caso, el COM3, sí, a, a comparación del comp, este sí te permite eh, usar lo que es eh, decimales, eh, te permite usar los decimales aquí vemos que yo le estoy diciendo que, que es un valor de consigno que tiene 14 eh, campos enteros y 3 eh, decimales pero empaquetado con 3 entonces estos 14 están empaquetados en mi archivo eh, en mi archivo de salida en este caso está en paquetones en mi archivo de entrada. Eh, y en realidad no. Lo, si yo lo veo en el archivo de entrada, no representa los 14 bytes. Eh, Podemos verlo. Entonces vamos al archivo de entrada. Si se fijan, después de este com3, hay dos espacios en blanco. Que es el 4.0. Que en el significa espacio en blanco. Y en la posición... Este 51 empieza lo que es con 3 ok. Aquí empieza a ponerme los, los datos, ok. ¿Cómo sé que aquí empieza a ponerme los datos? Pues más que nada porque no es un dato son decimal, porque todos los números empiezan con F, si se fijan, FF F, y este empieza con un 0, ok. Y este está, me está diciendo que es el espacio en, en el decimal. Entonces el que sigue sería mi, mi COM3. Ahora, este aquí en mi COBOL dice que es 14 y 3 de device. Entonces, en total, si yo sumo 14 más 3, serían 17, ¿no? 17 de lo que tendríamos en COM3. Entonces, si yo voy aquí, este es mi primer byte. En la parte alta, parte baja, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, tenemos los, aquí los 17, pero en, y el último, la C, significa siempre el último en la parte baja del byte nos va a indicar el, el lo que es el signo ¿no? en este caso la c significa que es positivo este es un, sign, es un valor positivo entonces tengo representado aquí mis 14 y los decimales, los decimales que serían ya los 17 ¿no? pero si se fijan eh, aquí en mi registro solo yo estoy ocupando eh, esto solamente esto sería esto o sea que yo ocupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 este 9 de espacios para poder representar este lo del esa cantidad de números que serían 17 en com3 o sea estoy reduciendo de 17 eh, de 17 dígitos a con solo 9 bytes puedo representarlos o sea es una compresión que lo que está haciendo entonces la c significa positivo entonces igual para poder conocer la, la de esta sería eh, 17 entre 2, 17 más 1 entre 2 y a 9 y serían los 9 bytes que ocuparía eh, en un registro ¿no? para poder representar esa gran cantidad de números. Entonces es una compresión eh, lo que está haciendo o más que nada un empaquetado lo que es el comp3 lo que hace. Ahora si vemos el otro número, tengo aquí el 0, 1, 2, 3 y empieza aquí a, a hacer lo mismo. Este también es un valor positivo. El que sigue, aquí tenemos en el, en el último byte, la parte de abajo, tengo que es D. La D significa que es un valor negativo. ¿Okay? Y después tengo otro valor positivo y otro valor eh, positivo. Ok, entonces se representaría así: la, los COMP3. Tengo un COMP3 que es solamente numérico. El primero que lo vimos aquí, solamente numérico, y otro que ya es eh, con signo y con decimales. Ok, entonces uno que es la pura secuencia y el otro. Este consigno con decimales. ¿Qué más tenemos en el COBOL? Tengo entonces esto. La declaración de esto. Después he aumentado la longitud del archivo de salida. Aquí yo le puse 200. Tengo aquí 200. También. Este. Cambié algunos campos. Eh, a filler. Porque en realidad pues no se usan los. No lo estoy usando nomás, es para asignar un valor aquí, entonces fue cambiado a un filler nomás. Todos estos fueron cambiados a fillers. Este después sigue aquí lo que agregué es lo que es el la, en el reporte que aparezca la palabra sequence y también la de profit and last. Después aquí también cambié lo de, es son los fillers, a fillers, los campos a fillers. Eh, agregué estos también para lo que es el sequence este que sería este del sequence y el de los que es un poco más largo, lo puse así entre dos fillers después sigue la parte de detalle que también cambié algunos campos a filler, 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 filler. Eh, porque en realidad no, no lo no lo está usando en en la Procedure. este aquí tengo otros movimientos tengo aquí una declaración de una variable el sequence pero yo voy a mover lo que voy a hacer es mover el, sequ el sequence que está en el archivo de entrada que es un com 3 lo voy a, a formatear le estoy dando un formato de de tres dígitos que me los muestre pero aparte estoy dejando un espacio, dos espacios, en blanco, para que después eh, también me muestre eh, el valor del archivo de entrada en, en COM3 como viene. Por eso se llama US Sequence Package y el otro se llama US Sequence Format. Aquí es igual el mismo valor que el de entrada, el numérico de 3 3 para ver la diferencia entre este y este okay. después hago lo mismo para el otro el, el, el profil last eh, lo mismo le, este le agrego un formato que es este que serían los 14 bytes sus en sus tres decimales okay. y también eh, paso lo, lo que es el del archivo de entrada del campo que está en COM3, lo paso a, a COM3 para que me lo muestre. Es el mismo S914 de 3 bytes. Eh, Com3. Este es aquí. Y ahora nos vamos a la Procedure. En la Procedure nomás lo que hago es esto: no muevo lo que es el PRT Sequence. Este PRT Sequence eh, viene en COM3. Entonces se lo muevo a una variable que ya tiene un formato que es este. Y este comp3 también se lo mueve al, al otro campo que es comp3. O sea, le muevo el comp3 a uno de formato y el comp3 a un, al mismo comp3 pero con otro nombre de variable. Y también lo hago para el PRT los Profit ProfitLost, que es el Profit con formato, para poder yo verlo y este el empaquetado para poder verlo con el ok entonces eso sería toda la forma en que com3 trabaja es, hace más que nada una empaquetado una se llama package decimal format lo que lo que hace esto este com3 vamos a compilarlo Vamos a irnos a la compilación. Ok, ahora vamos a irnos a nuestro job. Entonces, el archivo de entrada, vamos a verlo un poco. Una vez más entrada se le agregaron esos eh, registros estos campos que están en com3 ok entonces lo que va a hacer es mover estos campos al reporte que te los muestre con un formato visual como sería esto un formato visual y aparte que también te los muestre como están aquí no para ver la comparación o sea vamos a irnos ahora a correr el job do sub max0 ahora me voy a lo que es mi archivo de salida si yo le doy modo browse puedo ver aquí que hay hay datos no lo primero es que este este es el formato, o sea, esto sí lo puedo ver porque ya tiene un formato. Es lo que hace el Cuburn, entonces mueve el del, de la comp3 a la variable comp3 a un formato. Entonces sí puedo ver el dato 0012345, ok. Y también lo hace para el profit loss, ¿no? Mueve lo, la variable del comp3 a, este, a un formato, por eso yo puedo verlo, ¿no? Si se fijan, todo el espacio que ocupa para representar este número como el 3 este ocupa este 3 bytes pero en comp 3 si se fijan este es el comp3 no los aquí donde se ve así como puntos aquí está mi valor en comp3 ocupa solamente 2 bytes ok entonces si sí, es una reducción lo que está haciendo un empaquetado en caso si se fijan para representar esto en en un formato se le llama son decimal. Este ocupa uno son 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 con el signo, o sea, 19 bytes que estoy gastando en mostrar solamente este número. En caso yo lo que hago con comp3 es usar solo uno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes para representar toda esta cantidad de números. Ok, entonces con 9 bytes puedo eh, manejar gran cantidad de números y en, en pequeño, en una gran cantidad de espacio, en un espacio más comprimido. Entonces aquí tenemos este valor en COM3 y tenemos estos valores en, aquí en COM3. Vamos a verlo en, en modo edit. It's off este es mi reporte la longitud del archivo se acuerdan que lo aumentamos a 200 entonces tengo el sequence aquí está tengo el profit loss aquí está vamos a ver en edge on para ver lo que se encontré en sequence vamos con este primer registro el 001 tenemos Después del 001 dice que tenemos un 40, que es un espacio en blanco en el décima. Tengo otro espacio, tengo dos espacios y después ya tengo el com 3, ¿no? Que se leería que este 0 sería este 0, después el segundo sería esta parte baja, después este 1 sería este y después la F significa, eh, si tiene signo, con sig sin signo, en este caso no tiene signo, pues eso se representa con F. Entonces igual para el otro, 0 sería este, este 0 para este y este 2 es este. Entonces va como, digamos, uh, acomodando los números como en zigzag, ¿no? El de arriba, el de abajo y después sigo con el de la parte de arriba y así parte de abajo. Entonces igual para el 3, así se representa el 4 y el 5. Ahora en la parte de profit-loss tengo aquí también lo mismo tengo aquí que es este vamos a como por aquí tengo el más y este es en formato son décima tengo aquí todo mi número después de todo mi número este de todo este que sería este tengo dos espacios en blanco ok tengo los dos espacios en blanco y después sigue mi número. Si se fijan, este 0 es este en la parte de arriba y en la parte de abajo pongo el 1 y después sigo con el otro, el 2 aquí en la parte de arriba, el 3 en la parte de abajo, el 4 en la parte de arriba, el 5 en la parte de abajo, el 6 en la parte de arriba, el 7 en la parte de abajo, el 8 en la parte de arriba, el 9. Este está en la parte de abajo. El 1 está en la parte de arriba. El 2 en la parte de abajo. El 3 está en la parte de arriba. El 4 en la parte de abajo. Tengo el 1 en la parte de arriba. Tengo después el 1 en la parte de arriba. El 1, el otro 1 en la parte de arriba. Y al final tengo en la parte de abajo el, el, si lleva signo o no. En este caso, si sí tiene signo. Dice que es un signo positivo, por eso en mi ya formateado me está diciendo que es este, positivo, ok, entonces si sí es como se forma un número en, en COM3, el segundo es lo mismo, nomás cambia el decimal es 222, entonces todo esto es igual y 222 y es un positivo, por eso tiene ese el otro es lo mismo, nos cambia 333. 3, 3, aquí tenemos que es D, que es un negativo, y así sucesivamente para los demás. Entonces, esta es su representación como en formato son décima. Es un formato que podemos ver visualmente, y este es su formato empaquetado que ocupa menos bytes de, de espacios. Es lo que hace el, el, más que nada el son, el COM3 entonces esto es lo más que nada lo, lo que es su funcionalidad del COM3 comprimir para hacer eh, para ahorrar mayor procesamiento ok entonces este es mi archivo de entrada estos serían los campos si lo vemos en on aquí están los campos en cada una de sus posiciones estos campos y aquí está otro, este es, este es el primer COM3 del sequence, este, y después este es el otro, este, del profit loss, ¿ok? Podemos también cambiar los números que sean 1 o 0 o cualquier dato que quieras procesar en COM3, ¿ok? O almacenar en COM3. Bueno, esto es todo de COM3.